Bueno, ya tenemos aquí a los grupos que han llegado y algunos están haciendo pues la foto de grupo delante del muñeco que a partir de al final de esta velada se va a quemar. Bueno, aquí tenemos a nuestros compañeros reporteros gráficos y a los de Canal 8 en Televisión de León. Carnavales, la fecha es lo de menos. La valleta va a convertirse en un extraordinario desfile que supone el final de un congreso que ha hermanado territorios y que ha puesto en valor la tradición. ¡Hey, amigo! Buenas tardes. Ese es el... Hoy Televisión haciendo aquí parte del desfile con los grupos invitados venidos de un montón de localidades y de varios países. Emilio García desde la calle Vía de la Plata de la Bañeza con estos originales Andrajos, el primer certamen internacional del carnaval celebrado en nuestra ciudad. Y ahora estamos viendo lo que va a ser el ensayo del momento final de hoy. Yo os daré disculpa al final de este reportaje cómo este mismo grupo circulará alrededor del muñecote ya pero con la paja prendida. Bueno, como podéis ver, mucha gente ha asistido a este certamen internacional del Carnaval de la Bañeza. El público se agolpa en sus sillas en la avenida Vía de la Plata, donde hoy sábado por la mañana pues se celebraba el tradicional carnaval. Y como estáis pudiendo ver, mira, estos son los de Aleja que están haciendo su entrada. De Aleja, que estuve con ellos esta mañana, aunque la verdad se entrevistaba a todos los grupos por la tarde. ¡Hey! ¡Hasta luego! De diferentes pueblos se están dando lugar aquí en las calles de la Bañeza.
y algunos los hacen con sus enseñas y sus banderas tradicionales, como son estos de Asturias. Mucho colorido, diversión y buen ambiente. Holgorio no falta. Trajes todos tradicionales, algunos masqueradas de origen celta, celtíbero. Y muchas de localidades pequeñas. ¡Wow! Allí estamos viendo una nube rosa. ¡Gran espectáculo! Como parte de estos antruejos. La verdad es que no sé lo que pesará, pero tiene arte. Escenificaciones y representaciones típicas tradicionales de algunas no conocemos el significado, pero lo intentaremos preguntar en próximas entrevistas. Vigo de Sanabria. Bueno, y un sinfín de localidades que ya os explicaremos. Bueno, las tengo todas apuntadas. Esto al diablo. Bueno, llamas de la ribera. ¿Cuánto tiempo ha llevado la organización de...? Algo más de un año la organización, que llevamos con reuniones periódicas todas las semanas para organizar el congreso, este primer congreso internacional de carnaval con vocación del futuro, que bueno, que pretende acercar aquí a tanto a La Bañeza. Estamos orgullosos de nuestro carnaval. Lógicamente, estos fenómenos de lo que es el antrojo tan característicos del noroeste ibérico.
¿Cuántos países habéis logrado reunir? Pues en nuestra lista primer congreso estamos reunidos en Portugal. ¿Sí? Y ya luego lo que está dentro de España, estamos reunidos aquí en el Andrés, están Asturias, Zamora y León. Esta vez hemos contado en el congreso con, han venido de Chile y han venido también desde, pues han hablado de los carnavales de los Andes y también de otros carnavales también de Europa. ¿En total cuántos grupos? 16 grupos y 241 mascarados. Son los que han venido. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, pues, las caras de felicidad tras esta pandemia se ven en todo el público, gente que desfila y espectadores que sí, bueno, tenemos mascarillas, pero y distancia de seguridad entre los participantes, pero bueno, ya esto es otra cosa. Pues ya han llegado todos los grupos a este final de mascarada y aquí dentro de unos breves momentos se procederá a la quema del muñecote que tenemos a mis espaldas. Y es lo último que veremos en el reportaje de hoy. Primer congreso del carnaval. Hasta el perro está espantado. Bueno, estos son los últimos minutos, ya han acabado los desfiles, todos los grupos han llegado a esta rotonda y como podéis ver está el público expectante esperando que se prenda el muñecote. De hecho, la organización ha esperado un poco a que se hiciera algo de noche. Bueno, pues van a prender ahora el muñecote y procederemos al final de esta ceremonia. Haciendo el ritual de giro a la hoguera. Estamos asistiendo a otras costumbres y tradiciones de diferentes pueblos venidos a estos originales antrojos que por primer año se han celebrado en nuestra ciudad. En el primer congreso del carnaval La Bañeza 2021. Han esperado a que se haga de noche para que la hoguera. El diablo estaba ahí girando el infierno y la verdad es que empieza a hacer ya calor.
Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.